Me da mucho gusto saludar esta mañana a María Fernanda Olvera. Ella es directora general del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. Bueno, pues, María Fernanda, gracias por atender esta comunicación. Hoy, 10 de septiembre, fecha importante para la prevención del suicidio, una situación que ocurre en nuestra sociedad y que, por desgracia, ocurre aquí en la Ciudad de México. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, Jaime? Muy buenos días. Igualmente es un gusto poderte saludar a ti y a todo tu auditorio. Con motivo precisamente del día de hoy, Día Mundial de la Lucha contra el Suicidio, la prevención del suicidio, es que en el gobierno de la Ciudad de México estamos realizando distintas acciones desde varias dependencias, porque el suicidio es un fenómeno que no solamente aqueja a adolescentes y jóvenes, desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores. Pero efectivamente el porcentaje de suicidios a nivel mundial, y en México no es la excepción, que se da con mayor número es entre personas de 15 a 29 años de edad. Es por esto que particularmente en el sector joven, desde el Instituto de la Juventud es que estamos haciendo esfuerzos muy, muy importantes, muy claros en cuanto a la prevención de suicidios a partir de identificar las primeras ideaciones o tendencias al suicidio. Y contamos con un espacio, es único en el país, que es el Hospital de las Emociones, porque sin duda el tema del suicidio, la ideación suicida, las tendencias suicidas inician a muy temprana edad, pero inician normalmente a partir de distintos sentimientos, pensamientos, estados anímicos que llevan u orillan a los jóvenes hacia conductas de riesgo, incluso hasta intentar privarse de la vida. Entonces, por eso estamos hablando de un fenómeno muy, muy importante, el cual estamos atendiendo principalmente a partir del Hospital de las Emociones, que es este espacio que se encuentra abierto desde el 19 de abril hasta la fecha, y hemos atendido ya simplemente en este espacio 218 jóvenes con ideación suicida. Es un fenómeno muy, muy importante que atender, y no vamos a bajar la guardia, porque hoy más que nunca debemos entender que cómo se sienten las personas jóvenes, cómo es que podemos ayudarles, cómo es que evitar o poder prevenir que quizá una ruptura de pareja, es decir, un corazón roto, algo que pareciera tan simple o cotidiano, o depresión, o problemas familiares, problemas de violencia, no detonen o deriven en una pérdida completamente de ganas de vivir entre las personas jóvenes. En eso estamos trabajando, Jaime. Es un esfuerzo que realmente ha tenido ya a la fecha muy buenos datos. Llevamos 4,081 pacientes atendidos del 19 de abril a la fecha. Es decir, es, ¿no? Entre los factores, ¿qué tanto o qué tan tanto influye en las redes sociales, lo que hemos conocido ahora durante los últimos años como el bullying, esto que pasa luego en las escuelas? Nos dice algo que también debe de ser muy alarmante en edades tempranas, que puedan ocurrir estas sensaciones, estas necesidades de hacerse daño. Así es, mira, dentro de estos 218 casos que te comento, que valga la pena decir que siguen vivos, es decir, que no han llegado a una etapa de suicidio consumado. Y nos alerta, nos alienta muchísimo, porque son jóvenes que continúan sus terapias. Dentro de estos pacientes, en los cuatro casos más citados, los motivos más citados, en primer lugar, son los problemas familiares. Le sigue la depresión. Le sigue, por ejemplo, y eso aunado a lo que mencionas, le siguen la depresión o la sensación de frustración que genera cuando no se quedan en la opción número uno, es decir, la opción que ellos aplicaron como primera opción para el examen del bachillerato. ¡No me diga! Así es esto de no obtener el lugar en el espacio que ellos deseaban, les genera mucha tristeza, pero sobre todo una sensación de desánimo y de decir, no sirvo para nada, no fui capaz de. En todos estos casos, lo que hacemos, además de acompañarles el tratamiento psicológico que requieren, también les acercamos el taller intensivo que tenemos para el examen del COMIPEMS o de la UNAM, y les acercamos también todos los apoyos del programa Educación por Ti, que es precisamente para los jóvenes que no obtuvieron un lugar o que no obtuvieron el lugar que ellos deseaban. Y el cuarto lugar tiene que ver con violencia en el entorno escolar, precisamente con todos estos casos de acoso en las escuelas, que son una causa importantísima
de deseos de muerte entre las personas adolescentes y jóvenes. Entonces ahí el papel de la información, de las redes sociales, adquiere un valor importantísimo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque muchas veces el acoso que se da en el entorno escolar también sale de las escuelas a las redes sociales. ¿Y cuáles son los mecanismos que ustedes han identificado que la gente utiliza en mayor número para intentar suicidarse y por desgracia en ocasiones lo consiguen? Mira, Jaime, hay una diferencia entre el comportamiento entre hombres y mujeres. Ah, okay. Son más las mujeres que piden ayuda, uh-huh, ante, por ejemplo, estos cuadros de ideación suicida. Son más las mujeres que acuden a distintos espacios, uh-huh, que acuden a buscar ayuda a través de familiares o personas especializadas. En el Hospital de las Emociones tenemos que el mayor número de casos de tratamientos son mujeres y se dan entre los 12 y los 17 años de edad. Imagínate, es bien una jovencitas, muy temprana edad, muy jovencitas. También los hombres buscan ayuda, pero es en menor medida. Uh-huh. Ahora, las formas. Mira, entre mujeres, y esto la estadística marca que las mujeres son quienes más intentan cometer un suicidio. Oh. Más veces lo intentan, pero son los hombres quienes más lo consuman. Uh-huh. Entonces, por eso la muerte, las cifras de muerte por suicidio son más elevadas las tasas en hombres que en mujeres. Ahora, las formas. Las mujeres, en mujeres se presentan más la intoxicación medicamentosa, uh-huh, y las autolesiones, como pudiera ser el corte de venas o el cutting, el famoso, uh-huh, cutting, que sí, es, ¿no? Autolesiones. En hombres, el mayor número de casos se da por autolesión por arma de fuego, le sigue ahorcamiento, ¿no? Muerte por ahorcamiento y el arrojarse a las vías del metro, uh-huh, en el caso de la Ciudad de México. Tremendo. Doctora, por último, María Fernanda Olvera, directora del Instituto de la Juventud en la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México ha implementado y tiene estrategias muy importantes, además herramientas a la mano, Locatel me puedo imaginar que puede ser una de ellas, El Médico en tu Casa, este programa tan exitoso. ¿Estos también están dentro de este paraguas y sirven para poder atender este tipo de problemáticas? Claro que sí, precisamente el miércoles pasado, este miércoles que acaba de pasar, el jefe de gobierno lanzó el programa interinstitucional de prevención de suicidio en la Ciudad de México, en donde participamos varias dependencias del gabinete, DIF, está por supuesto el Instituto de la Juventud, participa el Instituto del Adulto Mayor, Locatel, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, es decir, participamos las dependencias que tenemos más contacto con la gente, con los grupos, con los distintos grupos poblacionales, no se diga la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, en este sentido, lo que sucede es que cada uno de nosotros, como dependencias, contamos con distintas acciones en materia de prevención o atención, uh-huh, ya sea atención a, por ejemplo, familias que han vivido un suicidio, o personas que han intentado suicidarse, que no lo consiguen y entonces requieren un tratamiento posterior. Entonces, de esta forma, todos estamos trabajando en, digamos, un frente común en la prevención del suicidio, y sobre todo de manera muy, muy enfocada en adolescentes y jóvenes, que es el grupo de población en donde sí estamos notando un incremento de las ideaciones suicidas, y es lo que nos llega a preocupar. Uh-huh. Pero estamos viendo que efectivamente los suicidios sí pueden prevenirse, y sí logran prevenirse a partir de precisamente identificar este tipo de comportamientos, estos sentimientos de tristeza, a partir de trabajar directamente con las emociones de las personas jóvenes y entonces lograr eliminar de la mente los pensamientos suicidas. María Fernanda, ¿tienen alguna página de internet, algún Twitter, teléfono para que la gente se pueda acercar a ustedes? Claro que sí, y nuestra página es www.injuve.cdmx.gob.mx. Ahí encontrarán la información de los cuatro centros que tenemos: el Gran Hospital de las Emociones en Beca Ranza, pero tenemos otros espacios en Tlalpan, en Cuauhtémoc y en Miguel Hidalgo, en donde todo este modelo de atención de las emociones es completamente gratuito. Y cada espacio, por ejemplo, en Venustiano Carranza, que es el más grande y es, uh-huh, el conocido Hospital de las Emociones, tenemos atención desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche todos los días. Abre de lunes a lunes. Uh-huh. Y para las personas que deseen atención
los jóvenes que nos escuchan a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, que el hospital está cerrado, pueden llamar al 56-58-11-11, que es el Locatel, y contamos con la línea joven Locatel. Van a encontrar ayuda, van a encontrar contención, y después serán canalizados, por supuesto, al Hospital de las Emociones. Oiga, pues muchas felicidades, en verdad, y que tengan mucho éxito. Que tengan mucho, mucho éxito, y gracias por atender esta comunicación este fin de semana.